Volkswagen ha creado varios automóviles exitosos a lo largo de su historia, y precisamente el Jetta es uno de ellos, que tras varios años sin mayores cambios y novedades, decidió renovar por completo un modelo que es muy exitoso en mercados como Estados Unidos y México. Al igual que sus antecesores, llega importado de México y espera convertirse en un jugador importante en el segmento de los sedanes medianos gracias a su diseño, equipamiento y configuración mecánica. A continuación conoceremos la séptima generación en su versión Sportline, la más equipada que ya está disponible en Colombia. El nuevo Jetta 2019 es mucho más grande que su antecesor y su línea ahora es mucho más dinámica y conservadora a la vez. En el frente encontramos una gran parrilla con unas líneas horizontales cromadas que hacen juego con unos vistosos faros full LED que en el caso de la versión Sportline que estamos viendo tienen luz diurna Signature en forma de C y hacen juego con unos pliegues del capó que lo hacen ver mucho más enérgico. La carrocería del nuevo Jetta es ahora mucho más atractiva y está inspirada en los grandes sedanes de cuatro puertas como su hermano mayor, el Arteon. Como pueden ver, el paral C cae y hace juego con unos pliegues que los vemos por toda la carrocería y lo hacen ver mucho más deportivo. Esta que es la versión Sportline monta unos rines de 17 pulgadas tipo Tornado. Y en la parte de atrás encontramos ese toque deportivo con un sutil spoiler que encontramos en la tapa del baúl, sumado a unos atractivos stops con luces LED. En la parte de abajo encontramos unas salidas de escape que son simuladas, pues las verdaderas están por debajo del vehículo. Este nuevo modelo también está construido sobre la flexible plataforma MQE, lo cual permitió crear un sedán de mayores dimensiones y de paso beneficiarse de las tecnologías más recientes del grupo Volkswagen. Asimismo, el peso del auto es menor que el de su antecesor, haciéndolo más eficiente. Su vocación como sedán familiar queda acentuada en sus dimensiones, ya que mide 4.69 metros de longitud, 1.45 metros de alto y 1.79 metros de ancho, mientras que su distancia entre ejes es de 2.68 metros, convirtiéndose en uno de los modelos más grandes de su segmento. La cabina del Jetta 2019 también presenta avances importantes, no solo en diseño, sino también en acabados y materiales, los cuales son plásticos blandos en toda la cabina, y manteniendo los patrones de Volkswagen, los mandos están dirigidos 100% al conductor, tanto el centro de entretenimiento como el virtual cockpit y el volante, el cual podemos regular tanto en profundidad como en altura. Dos detalles destacables de esta versión Sportline son la iluminación ambiental LED, que se configura en 10 colores, y el vistoso cuadro de instrumentos digital virtual cockpit de 10.2 pulgadas, que ofrece distintas formas de visualización y que se convierte en un elemento único en su segmento. Vale la pena recordar que otras versiones del Jetta tienen una instrumentación tradicional de agujas. Todas las versiones que llegan a Colombia incluyen el radio Composition Media de 8 pulgadas, el cual se gestiona por medio de la App Connect y tiene la posibilidad de conectarse a Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link. A su vez, el equipamiento es muy generoso, pues todos los Jetta vienen con aire acondicionado Climatronic Bizona, control de crucero, faros antiniebla, freno de parqueo electrónico, sensores de luz y lluvia y sensores de parqueo adelante y atrás. En el caso de esta versión tope de gama por ahora, que es la Sportline, también se incluye techo panorámico, cámara de reversa, botón de encendido, retrovisores calefactados, asientos delanteros con calefacción y ventilación en cuero microperforado y silla del conductor con ajuste eléctrico con memorias, junto con los diversos apliques cromados y los umbrales metálicos en las puertas. A nivel de seguridad, toda la gama incorpora 6 airbags,
frenos ABS con EBD, asistente de arranque en pendientes, controles de estabilidad y tracción, función antipatinado y control de arrastre del par motor, entre otras ayudas electrónicas típicas de los carros de Volkswagen. Algo clave en este segmento es el confort en la parte posterior, y como pueden ver, en el nuevo Jetta se erige como uno de los más cómodos en su categoría. Tenemos muy buen espacio en las rodillas, lo mismo que en la cabeza, y acomodamos perfectamente a tres personas adultas, aunque la persona que está en la mitad va a quedar con las piernas abiertas debido al túnel de la transmisión. En este vehículo extrañamos las salidas del aire acondicionado, pero destacamos la cojinería de cuero tipo Viena y un práctico apoyabrazos con portavasos. Tal como sus antecesores, el nuevo Jetta 2019 se destaca por tener un amplio baúl de muy fácil acceso, el cual debemos abrir la puerta completamente para que se sostenga, y accedemos a un amplio baúl de 510 litros y al interior encontramos la llanta de repuesto, que en el caso del Jetta es temporal. Los confiables pero antiguos motores atmosféricos del grupo Volkswagen que tenía el Jetta ya son cosa del pasado. Ahora el nuevo Jetta 2019 monta un motor turbo TSI de 1.4 litros que desarrolla 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque, el cual ya hemos visto en otros productos del grupo Volkswagen. Esto acoplado a una caja automática de 6 velocidades Tiptronic con modo Sport. Pese a su menor cilindrada, la potencia es casi similar a la del anterior motor 2.5 aspirado, y lo más importante, el torque aumenta rápidamente desde muy bajas revoluciones por minuto, tan solo las 1500, lo cual asegura un andar muy ágil y unas respuestas rápidas cuando se acelera con decisión. La clave también está en su menor peso y en una caja bien relacionada. Un detalle a destacar en el nuevo Jetta Sportline es la presencia del selector de modos de manejo Drive Profile, cuyos programas intervienen en diversos parámetros del auto y permiten convertirlo en un eficiente sedán familiar o en un rápido automóvil cuyo desempeño permite sostenerle el ritmo a hatchbacks de corte deportivo o precio más elevado. Con este nuevo Jetta, Volkswagen no solo quiere convertirse protagonista en su segmento, sino también convertirse en un referente entre los sedanes medianos, ya que ha vendido más de 15.000 unidades de las generaciones anteriores en Colombia. Apelando a factores como un llamativo diseño, una oferta tecnológica de nivel superior y un eficiente motor turbo a gasolina de bajo cilindraje, sumado a una buena fama y estatus cosechado por sus antecesores. Los invitamos para que ingresen al portal autosdeprimera.com, se enteren de los más recientes lanzamientos y toda la actualidad de la industria. Si quieren saber los precios de las diferentes versiones del nuevo Jetta, los encontrarán aquí en la descripción del video. Y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.